Hola amigos. Durante estos días nos encontraremos bajo una fuerte influencia de una conjunción Sol-Luna. Será un momento donde nos sentiremos con ganas de tomar decisiones respecto a nuestra vida. Nos vamos a mostrar resolutivos y todas las iniciativas que tomemos nos van a traer cambios muy favorables. Aries 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries el tránsito del astro rey por vuestro signo nos imprime una fuerza muy especial. Os está convirtiendo en el signo más afortunado. Vais a destacar por poco que os esforcéis. Además, vais a gozar de un fuerte protagonismo. Será un momento muy importante para lanzar esos nuevos proyectos que tenéis o bien para iniciar un cambio más positivo en vuestra vida. Tanto puede tener que ver con vuestro mundo laboral como con la vida familiar o el amor. Quizás la vida os depare en estos días una sorpresa. Muy agradable que puede tener que ver con vuestra economía iniciándose una recuperación muy importante en este sentido. Por fin vais a notar cómo el dinero poco a poco llega a vuestras manos. Los buenos aspectos que vais a recibir en estos días de Júpiter en tránsito por vuestro signo os va a ayudar a nivel de la resolución de documentos y en algunos casos de juicios. En el amor vais a notar cómo todos van a estar. y querer estar con vosotros tanto si se refiere a vuestra pareja como a vuestras amistades. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo, bueno, Tauro, entréis en una semana marcada por unos fuertes cambios. Notaréis como todo lo relacionado con vuestro trabajo toma una gran relevancia. Os va a llevar a querer iniciar cambios muy importantes, aunque eso sí, ser conscientes a la hora de iniciar esos cambios o bien seguir con lo que estáis realizando, ...pero dándole un giro bastante importante... ...ello os va a resultar muy favorable para vuestro trabajo... ...además os va a llevar a que os sintáis con ganas... ...de conseguir todos aquellos objetivos que os habíais marcado... ...sobre todo a nivel laboral... ...otras veces puede tener que ver con nuevos contratos de trabajo... ...y para otros quizás con un traslado... ...pero con una gran mejora económica... ...donde podréis tener pequeños conflictos... ...será a nivel sentimental... ...pudiendo sufrir desencuentros... O quizás en otros casos, ruptura con la pareja. Ellos, debido a que Venus se encuentra en pleno tránsito por vuestra casa, doceaba y acentúa las diferencias que existen en la relación. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el tránsito de Marte por vuestro signo os va a volver más combativos e inconformistas. Aunque en muchos casos os lanzaréis a la aventura sin tener en cuenta los riesgos a los que os enfrentáis, por ello os recomiendo que meditéis mucho vuestras acciones para no tener que deshacer todo el camino que habéis iniciado. para algunos de vosotros tendrá que ver con tomar, quizás en algunos momentos, decisiones arriesgadas. por otro lado, saturno os envió unos fuertes influjos. poco a poco notaréis cómo se suavizan las dificultades y los bloqueos. si estáis pendientes del resultado de un juicio, este va a resultar favorable. eso sí, durante estos días desempeñaréis una actividad frenética, sobre todo a la hora de conseguir mejoras a nivel laboral, aunque no en de esfuerzo. El mejor apoyo lo vais a encontrar a nivel de vuestras relaciones de amistad. Os van a brindar todo su apoyo incondicional y protección. Además, vais a notar cómo vuestros círculos de amistades aumentan. En salud, cuidarse un poco, sobre todo en lo referente a vuestros huesos. En el amor pueden surgir pequeñas diferencias con la pareja. Cáncer. 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, entréis una semana que va a venir marcada por unos tránsitos planetarios de Mercurio, el Sol y Venus por vuestra casa onceava. Aunque os puede crear ciertas incomodidades, pero será un tiempo donde vais a notar cómo todo mejora a vuestro alrededor. Donde vais a entrar en una etapa muy afortunada que afectará sobre todo al trabajo. Os vais a notar cargados de una fuerte energía y será un momento en el que debéis ser prudentes. No hacer comentarios sobre vuestros logros ni nada sobre vuestra vida privada, pues podréis ser objeto de envidias y eso os puede crear ciertas situaciones incómodas o retrasos a la hora de conseguir vuestros objetivos. En general, vais a saber salir triunfantes de la situación. En el trabajo os van a aparecer nuevas e importantes oportunidades. Aunque tendréis que esforzaros un poco, quizás más que otras veces, si estáis inmersos en un nuevo proyecto, este va a obtener el éxito. En el amor será bueno para aquellos que os encontréis solos. Por fin va a llamar este a vuestra puerta. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, unos armónicos aspectos planetarios que recibiréis en vuestro signo acercarán la suerte a vosotros, atrayendo cambios muy benéficos a vuestra vida. La suerte os va a acompañar sobre todo a nivel de vuestro trabajo. Nuevos proyectos van a resultar muy importantes y van a alcanzar el éxito. Aunque eso sí, tener cuidado pues el tránsito de Marte por vuestra casa décima os puede llevar a tomar algunas decisiones un poquito apresuradas, pero en general serán para bien. Nadie va a poder competir contra vosotros. Desarrollaréis una gran actividad y yo hará que muchos de los que os rodean no sean capaces de seguir vuestro ritmo. Los momentos más importantes los vais a vivir a nivel de la pareja, obteniendo las mayores satisfacciones. Y ello os va a convertir a, vuestra, a esta en vuestra mejor compañía. Aunque serán unos tiempos donde las relaciones sociales se pueden llevar a cabo, sí os gustará rodearos de aquellas personas que son importantes para vosotros. En salud notaréis una gran mejoría. Un poco de deporte al aire libre os puede venir muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito de varios planetas por vuestra casa octava atraerán cambios a vuestra vida que van a resultar muy importantes. Algunos de ellos relativos al trabajo. Os vais a mostrar competitivos a la hora de desarrollar todas vuestras tareas. Este es un momento en el que vais a destacar y vais a producirse una transformación muy grande en vuestra vida, pero os entrarán muchas dudas de cómo llevarlo a cabo. Lo más importante es que os planifiquéis y sobre todo poneros unas metas precisas. Veréis cómo lo conseguís y va a traer el éxito hacia vosotros. Los fuertes influjos que vais a recibir de Marte en tránsito por vuestra casa décima harán que vuestro carácter sea un poquito más duro y a veces no vais a permitir consejos ni ayuda para conseguir llegar a vuestros objetivos. Ellos pueden resultar perjudicial a nivel de las relaciones sociales. Quizás la incompresión pueda entrar en vuestra vida y dar lugar a pequeñas crisis. Ser prudentes en este sentido e intentar dialogar con los que os rodean. En salud, pequeñas molestias en las articulaciones. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno Libra, los fuertes empleos que habéis recibido de Marte, Júpiter y Saturno os van a abrir a un tiempo nuevo. Se comenzarán a generar ciertos cambios que a la larga van a resultar muy favorables para vosotros. A nivel laboral, como Marte os está influyendo poderosamente, os va a llevar a estar imparables. Nadie va a poder frenar. Ni seguir vuestro ritmo, será un tiempo en el que comenzaréis a destacar en vuestro trabajo. Los cambios que os ofrezcan van a resultar muy positivos para vosotros. A nivel sentimental os va a tocar vivir unas situaciones muy prometedoras, tanto con la pareja como con los amigos, con lo cual va a resultar muy favorable para aquellos que estéis iniciando una relación, pues hasta al final se acabará consolidando. En el trabajo, nuevos proyectos exigirán de vuestra atención, pero va a resultar algo muy importante lo que os va a ayudar a ascender en vuestro trabajo. En lo económico, todos vuestros ahorros los dirigiréis hacia esa compra que queréis llevar o llevéis largo tiempo soñando. En salud vais a mejorar de esas pequeñas dolencias que habéis tenido. Escorpio, 23 de octubre al 21 de noviembre. Bueno, Escorpio, el tránsito de varios planetas por vuestra casa sexta es os llevarán a destacar en todo aquello que estoy realizando o llevéis a cabo en estos días. que vais a centrar toda vuestra energía en el trabajo, nuevas oportunidades van a llegar a vosotros. Aquellos que estéis en espera de un nuevo contrato ou un ascenso, vais a recibir unas noticias muy importantes en estos días. Momento muy propicio para sacar adelante todo el trabajo que tenéis pendiente. Y además vais a notar a vuestra energía crece y ello sí, os va a llevar a estar imparables. Nadie os pondrá trabas Para llevarlo a cabo. En el amor vuestras relaciones se fortalecen. Por pues la suerte os acompañará en este sentido, aunque en algunos casos pueden surgir conflictos o terminarse relaciones negativas que os estaban perjudicando. A nivel económico notaréis una gran mejoría, aunque todavía debe ser algo cuidadosos con los gastos. Ellos va a ayudar a sentiros más protegidos. A nivel de la salud un poquito de ejercicio físico os vendría muy bien. Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que vais a recibir estos días del Sol, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, ayudan a que poco a poco la suerte se esté instalando en vuestra vida. Se abrirán ante vosotros nuevas e importantes oportunidades que van a llegar a vuestra vida en general, muchas de ellas relacionadas con el trabajo, pero también van a afectar a las relaciones sociales. Serán unos días donde tendréis a afianzar lazos de amistad. Pero lo más importante puede tener que ver con la familia y la pareja. Aunque a nivel de las relaciones ser comedidos a la hora de hablar de vuestros logros, pues al tener Saturno en vuestro cielo puede hacer que aparezcan pues, ciertos enemigos ocultos. Lo bueno es que vais a descubrir quiénes son y quién es esa persona que os tiene envidia. Pues esta puede ser la causa de ciertas circunstancias adversas que os estaban tocando vivir. En el amor, la situación comienza a suavizarse. Por fin desaparecen los desencuentros que estabais manteniendo con vuestra pareja. Un viaje que se os va a presentar, que va a ser de improviso, de sorpresa, para resultar muy afortunado y va a traer suerte para vuestro trabajo. A nivel económico, la situación mejora y a nivel de salud, cuidarse un poco. Sobre todo, os conviene caminar y hacer algún ejercicio físico. Un poquito más fuerte. Capricornio, 22 de diciembre al 22 de enero. Bueno, Capricornio, entréis en una semana muy importante para vosotros. Se van a ir abriendo un gran abanico de oportunidades, aunque los aspectos disonantes de Marte en tránsito por vuestro signo os pueden provocar y puede hacer que surjan ciertas disensiones en vuestro entorno laboral. Será un momento en que debéis ser cautos. Tanto a la hora de comentar sobre vuestros proyectos como a la hora de querer imponer vuestros criterios, pues muchos de los que os rodean no van a estar de acuerdo. Será a nivel sentimental donde el tr tr tránsito que va a protagonizar Venus por vuestra casa décima, que está simbolizando todo lo que tiene que ver con la familia, con el hogar, va a ser donde se desarrollen los acontecimientos más importantes. Personas que se habían alejado de vosotros vuelven. En el trabajo vais a notar cómo todo comienza a mejorar poco a poco. Sobre todo para aquellos que trabajéis por cuenta propia o rodeados de familia, vuestras ganancias crecerán. Donde veis cuidaros un poquitos en salud, una dieta o una cura de desintoxicación para resultar muy buena para vosotros. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Buen Acuario, unos excelentes aspectos que habéis recibir en estos días de varios planetas os van a hacer llegar unas grandes oportunidades que tienen que ver con vuestro trabajo. Además, quizás os propongáis alcanzar alguna meta que atraerá la suerte a vuestra vida, os va a ayudar a saber qué camino debéis elegir y hacia dónde os queréis dirigir. Será un tiempo muy favorable, sobre todo para todo lo relacionado con el trabajo. Vuestras relaciones con compañeros van a resultar más fluidas. Y va a ser muy benéfico para aqueles que trabajéis de cara al público, resultando una semana muy afortunada. Además, a nivel económico vais a notar una gran mejoría. Se si os encontráis sin pareja, esto va a resultar por poco tiempo, pois pues conoceréis a alguien que llenará vuestro corazón y se va a convertir en todo aquello que vosotros estáis deseando. Un apoyo incondicional va ser un momento muy importante si estáis pensando en cambiar de casa ou de renovar la que já tenéis. En salud, alguna actividad al aire libre os va a venir muy bien, sobre todo para desestresaros un poco. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito a varios planetas por vuestra casa segunda hará que todo comience a cambiar para mejor a vuestro alrededor, donde la situación va a resultar más benéfica. Tendrá que ver con el mundo laboral, sobre todo para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato. Eso sí, tendréis ganas de luchar contra todo y contra todos. Pero en este caso os va a venir muy bien, sobre todo para la hora de conseguir vuestros objetivos. Pero donde después de jugar una mala pasada es a nivel de vuestras relaciones sentimentales. Meditar antes de hablar. En cambio, donde os mostraréis con mucha fuerza y cargados de una gran energía será a nivel laboral, donde vais a demostrar una fuerza inusual en vosotros. Todos aquellos proyectos que tenéis en mente, intentar llevarlos a cabo. Por la suerte os va a acompañar en estos días. A nivel económico tendréis una entrada inesperada de dinero. En salud también vais a mejorar de esas pequeñas dolencias que tenéis. Bueno, felicidades a todos los Aries y suerte para todos en general.